A las 30 exacto. ¿Dónde están esos aplausos? ¡Esos aplausos para los finalistas! ¡No los escucho! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya se la anda quitando, se lo bailó, y sigue, sigue adelante. ¡Va a tirar por ahí! ¡Oh, se le pasó, Se abrió el balón, justo cuando iba a la esquina de la portería. Hay un buen comentarista, le pido que pase aquí a ayudarnos a comentar el partido, por favor. Estamos necesitando un buen comentarista. Para que pase por acá, por favor. Estamos a los 4 minutos de la gran final del torneito de Justicia Migrante. Por ahí vemos una jugada muy chula. Se lo lleva, se la pasa Alfredo. La juega a guardar, la están guardando. Vemos que regresa la pelota. Y la defiende, buena defensa. Sigue, pasa la pelota del medio campo. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la Juventus? ¿Qué van a hacer? Mal. Pase largo.
¡Hasta la primera! ¡Solo, solo, solo! ¡Tira! ¡Buena, portero! ¡Ese portero con las manos de hierro! ¡Así es, señor! ¡Ha parado dos penales a muerte! ¡Seguimos, seguimos! ¡Buena jugada! ¡Bonito, bonito! ¡Sigue la pelota! ¡Sigue rodando la pelota! ¡Y sale! ¡Buena defensa! ¡Buena defensa de parte del Milán! ¡Seguimos! ¡Adelante! Ya estamos a los 5 minutos de esta gran primera parte de la final. Seguimos, compañeros, seguimos. ¿A dónde están esos aplausos que no los escucho? ¡Aplausos, por favor! ¡Aplausos, aplausos! Que estos dos grandes equipos han ganado sus 4 partidos. Todos estos chavos merecen estar en la final. Una gran final, nos están dejando un gran espectáculo. Así que por favor, vamos a aplaudirles. Otra ronda de aplausos, por favor, esos aplausos. Por allá en la esquina, cerca de la tela, no veo que aplaudan. ¿Qué está pasando? Sí, sí, vamos a seguir. Con esta gran final. No los quiero presionar, pero estamos a 6 minutos y medio. Y por ahí vemos que ahora el balón. ¡Oh, hombre! Se la hace. ¡Oh, el sombrerito! Él mismo se da un pase, picó la del Ronaldinho ahí, pero se la quita Alfredo. Sigue Alfredo, pasa a la media cancha. Pasa a la media cancha y por allá vemos que esa defensa. ¡Comuníquense! ¡Comuníquense, defensas! Porque casi andan chocando. Así que la comunicación igual a la prevención, chavos. Esa patada un poquitito alta, yo diría, pero por ahí se da vuelta. Y gol, 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 gol. Esos aplausos, por favor. No los escucho. ¿Qué está pasando? Vamos a seguir. Ya hay 2 goles a favor y 2 goles en contra. Esta final se está empezando a definir. Vemos que por allá la agarran, la pasa número 10, el número 10. Se la quitan, la pierde el 10 y sigue el 7 de la pasa al 11. Pasan ahora a la media cancha y se la pasa, lo baila, le picó la Cuauhtemiña por ahí y se le pasa al 6 y oh, arriba, muy arriba, muy arriba, chavo. Muy arriba, pero buen intento. Esos aplausos. Y por ahí vemos, buen pase, un pase largo a la va a ser saque de meta. Tiro de saque, sí, sí, señor. Por ahí vemos que fue jugada limpia. Jugada limpia. Ahora vemos que se sale el balón, ahora sí. La agarra Nicolás. ¿Qué va a hacer el equipo del Juventus? ¿Qué van a hacer? Estamos a los 8 minutos y medio de esta gran final, con 2 goles. No se preocupen, les queda otra mitad. Para poder empatar, les quedan 7 minutos, chavos, 7 minutos más. Estamos a los 9 minutos de esta gran final. Buen pase, ojo, la perdió y la recuperan. Buena jugada, fue limpio al balón y sigue el blanco, sigue. La guarda. Y vemos que por allá Luis pasa al número 10. Buena jugada, bonita jugada. Se lo bailó y sigue Nicolás, por allá la recibe. ¿Qué va a hacer? Pues hizo un gol. Un golazo, golazo. Esos aplausos, por favor, los aplausos. 3-0. Bonito, bonito, buen juego, buen espectáculo. Y vemos que por ahí
sacan rápido, quieren que se acabe esta final, quieren ponerle fin, pero por allá siguen con vida, los del Milani cruzan la media cancha con la pelota, va el 4 y va el 14, y buena defensa del 4 del equipo contrario, que la manda afuera, va a ser un tiro de esquina, vamos a ver qué hacen en este tiro de esquina, el portero se pone listo, empieza a comunicarse con su equipo, los empieza a mandar, vamos a ver cómo se desarrolla esto. En el, ojo, se le pasó, no hay de otra, pero más que se le pasó, les quedan, chavos, exactamente, no les quiero meter presión ni nada de eso, pero están a los 10 minutos con 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Por allá la cabeza de Luis, la cabeza del 1. Y un pase largo. ¿Qué va? Oh, la tiene 6, la tiene 6. Se la quitan, se la quitaron. Siguen adelante, sigue adelante. Que se juegue, dicen que se juega. El árbitro dice que se juega. Mano. Ahí la tocó. Yo miré esa mano que hasta la sentí. Sí, señor. Vamos a seguir adelante con esta gran final. Estamos llegando al fin del primer tiempo. Un aplauso, por favor, para ese árbitro. Vamos a animar al árbitro. Un aplauso, no los escucho, para ese árbitro que ha jugado cada partido. Y aquí está debutando la gran final. Y sigue el número 11. La guarda, la guarda, la guarda. Y le da un pase al 11. Y el 11 la pierde. Buena cobertura de Roger. Sí, ok, seguimos, seguimos. Estamos a 12 minutos con 40 segundos. Les faltan 3 minutos. Gol, apenas lo miré, ni lo miré. Fue tan rápido que ni no me di cuenta. Golazo, golazo. Creo que este arroz ya se coció, dijera mi abuelita. Este arroz ya se coció. Ese árbitro me dice que estoy haciendo mucho ruido. Denle aplausos a estos grandes equipos, por favor. Estos espectadores, aplaudan, hagan ruido. Que esto no se ve todos los días. Esto es de cada año, compañeros, compañeras, compañeres. Gracias a todos y cada uno de ustedes por hacer esto posible, por venir a acompañarnos todo un día completo, por... Jorge, un minuto. Vamos, 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 sigue, pasa la pelota del medio cancho. Cancha, cancha, no cancho. Quedan exactamente en este momento 40 segundos para que termine el primer parte de la final. 40 segundos, señores y señoras, señores, señoras.
a todos ustedes que les gusta el fútbol, hoy han visto a dos grandes de Vermont rifándosela por la final. Así es. Y yo les voy a dar el conteo a 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Árbitro, párame este torneo, deténme el primer tiempo. Empieza la segunda parte, compañeros. Pónganse cómodos y disfruten del fútbol. Aquí viene José Luis Sánchez en el número, con el número 10. La trae otro número 10, el portero. ¡Ajá! Se arrastra como araña ese portero y la tiene. Sale por la banda izquierda. La está controlando, le mete un empujón, pero es... Pareció un empujón legal, pero el portero, el árbitro dice que... Al parecer parece que es falta. Va a haber un tiro libre. Salen tocando. Número 4 no mete la pierna fuerte. Me parece inteligente de su parte para no exponerse ni él ni el compañero. La tiene, tiro. No, parece que le pegó con la chancla, señores. Pero están intentando meterse al partido de nuevo. Aunque la diferencia de goles es mucha, pero tienen la posibilidad de meterse al partido. Aquí viene Freddy, la para. Sale por la banda izquierda, la agarra Nicolás con el número 10. Se enreda entre los dos, parece que no hay falta. La tienen en la media cancha el equipo de Milán, la pierden. De nuevo, el árbitro dice falta. Que va para allá, es el Juventus. Y aprovecho para agradecer a todos y todas y todas las personas que asistieron al torneo número 6 de Justicia Migrante, un evento de la comunidad de trabajadores inmigrantes en Vermont, que trabajamos en los ranchos lecheros, que hemos creado una comunidad muy bonita aquí en el estado de Vermont. Como pudieron ver, los equipos que se anotaron para el torneo vienen de diferentes regiones del estado, diferentes condados, y eso se llama comunidad, que aún estando lejos de casa, muchos nos reencontramos aquí con la comunidad para convivir, para disfrutar, pero más importante, para estar unidos y seguir en la lucha por los derechos laborales y los derechos humanos. Tenemos un tiro libre, señores, el número 4 la levanta. La agarra el número 11, parece que va a ser una chilena, pero no le salió. Sale aquí, Plata. El equipo de Juventus trae números repetidos. Parece que nadie quería regalarse los números y decidieron repetir los números en las camisetas. Entonces eso complica para el comentarista decir por números, señor. Sale jugando el número 14, el portero con el número 14. La saca Freddy, la agarra José Luis. Freddy se mete desde la cancha izquierda, estaba, se va ahora al medio. Rompiendo un poco el cuadro, pero parece que así están jugando bien. Los dos números 10 están ahí. Viene José Luis, viene Colo. Señores, se va a meter un centro regalado, casi de gol, se lo dio a Plata, pero la falla. De nuevo Nicolás la tiene por la banda izquierda, está buscando el centro, la va a centrar. No hay nadie, la saca Roger, la regala en el centro, la trae de nuevo Colo. Está pensando qué hacer, nadie le quita el balón, la sigue teniendo Nicolás, se la deja Plata. Parece que están jugando muy tranquilos. Hay un pisotón, el árbitro para la jugada.
Salen jugando inmediatamente. Freddy la recupera. Freddy la recupera muy bien, señores. Pero la da al equipo contrario. El árbitro dice, deténganse un momento. Parece que tenemos un jugador lesionado. De nuevo, gracias a todos los que asistieron al torneo. Un evento muy exitoso de la comunidad. Estábamos repartiendo los boletines. Esperamos que los puedan llevar a casa, que los lean mientras viajan a casa, si no lo han podido leer en el transcurso del día, para estar informado, para leer historias de la comunidad misma, que comparte sus historias en el boletín, que comparte la gente que se involucra en Justicia Migrante, que comparte sus experiencias en el Comité de Coordinación y los diferentes cuerpos que forman la Organización de Trabajadores Lecheros, Justicia Migrante, nuestra organización. Salen jugando, Freddy la trae por la banda izquierda, mete un centro arrastrado, un poco dividida la pelota para la recupera su equipo, la trae Plata. Plata le hace la pasada a Freddy, se están haciendo bolas, se la devuelven a Plata, una buena jugada después de todo. Se la dan a Nicolás, Nicolás va a disparar. Ah, no bueno, señores. Le pegó horrible a esa pelota, pero estaba en una posición no cómoda. El portero tiene saque de meta, se la da su defensa la revienta hasta la segunda cancha, un poco larga, la intenta pelear ahí su delantero, no llegan los refuerzos a tiempo y entonces sale jugando el equipo de Juventus y la mandan a la lateral. Hay un saque de manos. Aprovecho para mandar un saludo a Freddy, que se encuentra fuera, allá en el área, Freddy Gil, a Juan Ulloa, Jessica, Alberto, Beto, un saludo hasta allá. También porta la camiseta de Juventus. Viene aquí una posibilidad de gol, pero no. Hay un contraataque, pero es Nicolás contra tres. Los tres se hacen bolas, entonces aquí la tiene Jolo. Se vuelve a recuperar el equipo de Milán, recuperan la pelota, quieren salir jugando, la tiene el Sami, la tiene entre dos, entonces está complicado. Tiene tres, el Sami se avienta una camaleonina ahí para tratar de recuperar el balón. Se están yendo por la banda, ¿qué van a hacer? ¿La quieres entrar? Pero la defensa está bien puesta y no dejan pasar ese balón. Aprovecho a agradecer a todos los que nos estuvieron ayudando en el día de hoy, desde que empezó el día, tanto para pintar el campo, mover las porterías, como estar en los anuncios, haciendo las rifas, llevando la tabla. Un saludo para las cocineras, los cocineros que estuvieron dándonos la comida el día de hoy. La comida estuvo muy rica. Un día largo pero muy divertido en comunidad. Queremos agradecer a la gente que nos ayudó también a repartir información, los boletines. Queremos agradecer a las compañeras, a Lupita, también a Hailey, que anduvieron por ahí dando la información a los compañeros y compañeras. Viene un centro pasado y hay saque de mano para el equipo de Milán. Gracias a todos los que siguieron las recomendaciones de salud. Recuerden que estamos durante la crisis con el COVID-19 y pues debemos de seguir todas las recomendaciones de salud para cuidarnos. Recuerden que esto está afectando a nivel mundial. Vermont, afortunadamente, es uno de los estados que tiene menos casos, pero en otros estados sigue incrementando, también como en nuestros países en Latinoamérica, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú, Bolivia. Todos los estados, todos los países están sufriendo esto y pues queremos agradecer por seguir las recomendaciones aquí. Gracias a los que se encargaron de poner
centros de mesas de sanitación con antibacterial y las mascarillas. Bien, el portero aquí, entre que agarrando culebras y otro, pero la logró tapar. Entonces, las recomendaciones de salud eran para cuidarnos entre todos en el evento, porque éramos un gran número de personas, pero también por recomendaciones del Estado. Y el campo que estamos usando, el parque que usamos cada año para el torneo, es un parque del Estado, entonces teníamos que seguir varias recomendaciones. Tenemos una lesión por allá, parece un calambre en la pierna izquierda para el número 6, pero se está recuperando. Parece que el equipo no tiene cambios, bueno, tiene cambios, pero decide continuar. Sale jugando el portero Chuchín, ahí con su defensa. El partido está tranquilo, el equipo de Juventus va ganando 4-0, el equipo de Milán no ha podido anotar. Estamos disputando la final del torneo de Justicia Migrante 2020. Ayaya, y le pega el número 10, Sánchez, nuestro querido Jolo, pero le pegó para afuera. Un saludo para Ramiro con el número 11, defendiendo el equipo de Juventus para llevarse el trofeo del torneo 2020 Justicia Migrante. Un saludo a toda la afición, señores. ¿Quién le va a la Juventus? Vamos a ponerle emoción a esto. ¿Y quiénes le van al equipo del Milán? Entonces, a la cuenta de tres voy a decir Juventus y hagan una bulla. Y a la cuenta de tres voy a decir el Milán. Vamos a ver cómo está la afición. Pero vamos a terminar esta jugada. La tiene Freddy. Se le queda atrás, se la está regresando al Plata. Sale el equipo de Milán en un contragolpe, los agarra mal parado. ¿Qué va a hacer? Ay, 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 papá. Papá, ¿qué pasó? Tenías clarito para irte, esperar a tus compañeros, y decidió pegarle con la chancla. Aquí la trata de parar Ramiro, pero no tuvo buen control, aunque el Sami la revienta. Hay un saque de manos. Salen jugando, la tiene Freddy, se la pone Alfredo, está frente a la portería, decide hacer un doble centro. La tiene el número 10, ¿qué va a hacer? Se la toca al Plata, hace una jugada de más y la complica. Entonces el equipo de Milán puede regresar y está recuperando el balón, pero la recuperan muy mal, el Milán no está recuperando bien la pelota. Entonces Luis sale jugando entre dos a noveno. ¿Qué tenemos ahí? Una especie de Cristiano Ronaldo en el torneo de Justicia Migrante. Viene un centro del Plata, pasa, gol. ¡Gol! Señores y señoras, la Juventus está rompiendo este torneo. Está dejando bien claro quién se merecía ganar el trofeo, señores. Desgraciadamente, el equipo de Gervais quedó fuera. Pero señores y señores, aquí la agarra el número 6. El Milán quiere hacer el gol, le quiere pegar, le pega, pero la saca la defensa. Se están metiendo. ¡Oh! El árbitro puede sacar tarjeta. Es un pisotón por la parte de atrás. ¿Dónde están las tarjetas? Parece que en este torneo no vimos tarjetas. Ese tipo de faltas necesita ser sancionada. Sancionada para que no sigan pasando, ya que por ese lado donde se va a cobrar el tiro han pasado como tres faltas provocadas por el equipo de Juventus y no ha habido tarjeta amarilla ni roja. Una buena posibilidad de gol, pero no le pega nada bien el Roger. Le pega con la parte interna, pero sin fuerza. Aquí va a haber un centro, un mal saque levantando el pie cuando los dos pies deben estar pegados, pero se viene un contragolpe. El Freddy le mete la chanca, pero no llega ese. Estamos bien. Un partido bien ganado por la Juventus, bien jugado, tranquilos. Y por aquel lado donde está la cámara, recuerden que la final está siendo grabada gracias al canal local de Vermont, CCTV, por ayudarnos a tener grabado este video como bonito recuerdo para los que
para los finales. ¡Gol, señores! ¡Gol! El Alfredo, señores, está haciendo el sexto para el equipo de Juventus. El Milán, nada que levanta. Dos equipos de la serie italiana, de la liga italiana, señores, el Milán contra la Juventus de Cristiano Ronaldo, señores. Pero el Milán sigue, señores. Y nos queda un minuto para cerrar la gran final del torneo de Justicia Migrante. Y parece que tenemos un claro ganador. Viene Luis, hace un recorte, se lo llevan, falta, obviamente fue falta. Parece que fue dentro del área, parece que no, pero quieren sorprender. La están sacando, querían sorprender, pero el portero la para, la tiene Alfredo, viene el sec. ¡Ah, no bueno, señores! ¡Ah, no bueno! El séptimo gol y lo marca Alfredo. Señores y señores, nos quedan 30 segundos, aquí la va a parar. Donde salga este balón, donde saca aquí que el Milan la tire de una vez, viene, salen, no se podía, pero tiran y el portero la abraza, señores, la controla. Y estamos terminando cuando el árbitro nos diga. Ya estamos a tiempo. Les invitamos a todos los que se están moviendo que se queden a la gran celebración. Vamos a hacer la entrega de medallas y del trofeo al merecido ganador de este torneo, ganando por goliza la Juventus, señores. Acérquense al lado donde está la cámara. Vamos a entregar la medalla, a felicitar, a agradecer al equipo ganador por darnos esa gran final, esos grandes goles. Gracias a la Milan, al Milán, por estar en la semifinal como segundo ganador. Hay trofeo para el segundo ganador, para el segundo equipo del torneo. Así que les invitamos a que pasen. Vamos a hacer la entrega de medalla, que tomen sus fotos, que puedan grabar en vivo a los que están en la sombra, que se acerquen. No sean tímidos. No sean tímidas, acérquense. Vamos a hacer esto bonito. Así que, de nuevo, una felicitación muy grande al equipo de Juventus. Y de nuevo, gracias por formar parte de la comunidad migrante y venir a estos eventos que organizamos. La organización, sabemos que muchos vinieron desde lejos. Un saludo a la familia de Martín, la Rana. Hicieron todos para venir hasta acá. Un saludo a todos los que vinieron de lejos. Entonces, vamos a hacer la entrega, señores. Se va a hacer la entrega de medallas. Aquí está posando para la foto el equipo de Juventus. ¿Quién va a hacer la entrega de medallas? Pedimos a los miembros del comité de coordinación que se acerquen a la entrega de medallas, quienes nos quieran apoyar. Yo creo que tienen tus guantes. Una mano santa que quiera poner esas medallas al primero y segundo lugar. Compañeros, tenemos que formen dos filas. Queremos que pase para adelante el segundo lugar primero. Fórmese. Bien merecido, un gran aplauso para nuestro segundo lugar. El Milán de las Margaritas, así señor. Señores, señores, adelante a recibir sus medallas. Así es, bien merecido, buen trabajo, chavos, buen trabajo. Gracias por regalarnos una bonita final. Gracias por darnos un bonito torneo. Recuerden, tenemos una cita el próximo año, en el siguiente torneo de Justicia Migrante. Gracias a cada uno de ustedes, espectadores, compañeros, compañeras, que estuvieron aquí el día de hoy, haciendo este un gran día. Así es, un aplauso que se escuche
para nuestro segundo lugar, el Milán de Margaritas. Así es. Y por ahí, ya que se empieza a preparar el primer lugar, todos sabemos quiénes son. Recuerden el nombre, señores y señoras. La Juventus. Así es. La Juventus. Quiero que me den un gran aplauso para la Juventus, señores y señoras, que se llevan este bonito trofeo, el sexto trofeo de Justicia Migrante. Así es. Y pásenle, chavos, pásenle, pásenle, sin pena. No tengan pena. En esto no se vale ser humildes. Pásenle a recibir. Veo por allá que se chivió el Alfredo. Dice, no, yo no, dice. Pásenle, chavos. ¿Cómo que yo no? Y para que sepan, esto se está televisando. Van a salir en el canal de las estrellas. Y recuerden, todos y todas y todes somos parte de esta gran organización Justicia Migrante, que luchamos para cambiar las injusticias que enfrenta la banda en los ranchos lecheros. Sí, y esto es algo muy, pero muy bonito. Jugamos fútbol, nos gusta jugar, también nos gusta luchar por nuestros derechos. Sí, señores, nos gusta jugar, pero también nos gusta luchar para cambiar la realidad que enfrenta la banda, que ordeña las vacas día a día. Así es. Nada más ni nada menos. ¡Qué bonita final! ¡Un aplauso para la Juventus, que se llama el sexto trofeo de Justicia, del Torneo de Justicia Migrante! Sí, señores, señoras. Gracias a todas las personas que ayudaron a hacer este bonito, un ¡gracias!